¿Sabías que el arcángel Gabriel tuvo un enfrentamiento con un demonio tan poderoso que el arcángel Miguel tuvo que intervenir? En el libro de Daniel, se relata que mientras Daniel ayunaba y oraba a Dios durante 3 semanas, no recibió ninguna respuesta. Después de varios días, mientras estaba junto al río Hidekel, Daniel miró al cielo y vio a un ángel hermoso, con una vestidura casi perfecta. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, y el sonido de sus palabras eran como el estruendo de una multitud. Sorprendentemente, solo él pudo ver al ángel. Los hombres que lo acompañaban no percibieron nada, lo que les causó tanto miedo que se alejaron rápidamente. Débil y sin aliento, Daniel observó cómo el arcángel Gabriel se acercaba para darle un mensaje. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de eso, yo he venido. La razón de la demora en recibir la respuesta divina fue que un demonio muy poderoso, conocido como el príncipe del reino de Persia, se había opuesto durante 21 días en una batalla sin fin. Gabriel, al ver que los días pasaban y su misión seguía incompleta, llamó al arcángel Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, para que lo ayudara a entregar el mensaje a su fiel profeta. Gabriel, luego de entregar este mensaje importante, tenía que regresar a la batalla en la que ya no solo se enfrentarían a este mismo. Miguel y Gabriel ahora tendrían que luchar con otro ser más poderoso, conocido como el príncipe de Grecia. Thank you.